Ya nos encontramos en la agencia Yamaha para la celebración del primer aniversario y la presentación de la MT10 que tenemos por acá atrás. Pero quiero que vean a quién me topé en esta fiesta. Aquí tenemos a Blitz Rider. ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien. Aquí ya ves, por fin mostrando mi cara, pero salgo en todos lados. Pero pues ya que solamente por exclusiva de Vic, aquí está mi cara. Ahí lo tienen en exclusiva, el rostro de Blitz. Aquí lo tenemos en la presentación de la MT10. ¿Cómo te enteraste de este evento, Blitz? Ya ven que siempre seguimos páginas, aquí viendo el canal de Vic. También recuerden seguir a nuestros amigos de 400, nuestros amigos de Revista Moto, todos. Gracias a ellos nos informamos aquí del evento, pues está muy chido. Qué buena onda que andas por acá, pero cuéntame, quiero que sepan que yo conocí a Blitz antes de que empezara a subir videos. Lo conocí cuando era una persona normal. Dime cómo ha sido la fama, el dinero, las mujeres, cómo es la vida de motoblogger. Está muy chido, sobre todo las mujeres, ¿Cómo ha lidiado Blitz Rider con toda esa carga de fama? Pues fíjate que ha sido difícil, no se crean, está muy chido la verdad. Me encanta subir videos, ya ven que me gustan mucho las motos. Pues bueno, esto lo hago para ustedes, que les encantan las motos también. Pues ahí lo tienen, chavos. Vamos a empezar aquí con la fiesta. Tenemos a Blitz Rider. Empezaron a dar los tragos. En 10 minutos nos comentaron que iba a hacer la presentación de la MT10. Y no, sobre todo que vengan a ver después de la presentación, claro, la MT010, que va a ser muy chingona. Incluso la pueden ver que está aquí atrás. Espero que les guste. Y pues nos vemos en el camino, amigos. Ok, chavos, ahí lo tienen. Vamos a seguir aquí en la fiesta para darles toda la información de lo que se va a presentar hoy. De la MT10 en México. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Marco Vega. Cuéntanos, ¿qué se siente ser el primer propietario en México de la FZ10? Se siente una experiencia inigualable. Es una supermoto. Te enamoras con la simple imagen de verla en los anuncios. Es una moto bastante potente, muy grande, con el motor de la R1. ¿Esta moto en dónde la tienes pensado usar? ¿En ciudad, en carretera, en circuito? Es que es una moto muy versátil. La verdad es que tenía la FZ07 y es versátil en la ciudad, igual que en carretera. Y lo que me gusta es que tiene el mismo manejo. O sea, tiene el mismo para mover el volante, todo eso. Entonces se puede utilizar en las dos. Ahora tienes más potencia para andar en la pista, pero creo que también la voy a utilizar mucho más. Es una moto muy bonita y se habla mucho de que los bikers atraen a muchas mujeres. ¿Cuántas crees que te vaya a dar por kilómetro esta motocicleta? No, yo creo que solo una, la que tengo. Entonces no creo que más. Pues bueno, ahí tenemos un biker con su látigo, con una FZ10. Pues bueno, te vas a perder esa oportunidad de traer 400 o 300 chicas por kilómetro. No importa. Una hace el mundo ahí. Pues ahí lo tienen, chavos, con Marco Vega, el primer propietario de la FZ10 aquí en México. Pues muchas gracias. Un saludo a Vic Moto TV. Suscríbanse al canal de Vic Moto TV. Saludos, suscríbanse. Gracias. Presentación de la FZ10, la verdad quedamos bastante impresionados. Es una moto que realmente impone, es muy bonita y como saben tiene el motor de la R1, pero vamos a conocer las impresiones de Blitz. Me encantó, me enamoré de esa moto, la verdad es que es una locura. Yo no creí que viniera como FZ, ya se los había platicado en otros videos, aquí en México viene como FZ. Me hubiera encantado que viniera como MT, pero bueno, en FZ la verdad es que está muy chida, prácticamente es lo mismo. Nos mostraron al primer emperador, ¿no es así? Se la rifó muy cabrón y pues bueno, felicidades a este cabrón que se compró su primera moto, la primera FZ de México. ¿A ti qué te pareció, Vic? Ya pude subirme a la moto, es bastante imponente, un tanque muy grande, la postura es bastante cómoda, es un poco alta, tuve que pararme de puntas, pero se ve que es bastante versátil teniendo en cuenta la potencia que tiene el motor. Pues vénganse aquí a Santa Fe para que la puedan ver en vivo, realmente es una moto muy bonita. Pues vamos a seguir aquí, ¿no? En la fiesta. Pues vamos a darle, amigos. Pues la fiesta de presentación se puso súper chida. De verdad, cuando tengan oportunidad de asistir a eventos de este tipo, no lo duden, cáiganle. Y aunque no vimos los datos técnicos en esta ocasión, pronto les daré a conocer todo lo que necesitan saber
de la nueva FZ10. Lo que sí les puedo adelantar es que el precio que nos dieron a conocer en la agencia es de 316 mil pesos. Aprovecho para agradecer a BitRider por participar en la realización de este video. Te recomiendo muchísimo suscribirte a su canal, ya que sube contenido muy muy chido. Ya por último, quiero mandar un saludo a Biker Chiapas, José Ángel Chaires García, Francisco Hernández Aldaco, Michael Reinaldos, Julio Ortega, Fabio Chávez y Yair Gómez. Muchas gracias por seguir el canal y no olvides suscribirte. También puedes seguirme en las redes sociales de Facebook e Instagram, donde posteo información de rodadas y eventos como este. Por mi parte es todo, como siempre nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros. Hasta el próximo video.